Bueno, les comento, mi nombre es Gabriel, la charla, la presentación la va a hacer Mauro Fossati. Yo voy a ir respondiendo algunas consultas por chat. La idea es que no nos lleve más de una hora la capacitación, así podemos liberarlos para que puedan continuar con su jornada. Les recuerdo por otra parte que el día jueves vamos a hacer otra capacitación a las 10, ya finalizando la presentación del release 7.1 en forma completa, ¿sí? Quedan únicamente algunas menciones sobre acciones comerciales centralizadas y la parte de negociaciones por grupos de productos. Así que después quisiera escuchar sus opiniones, los que han participado. Si les parece que está bien los tiempos de capacitación sobre nuevos release, para tomarlo como ejemplo, es la primera vez que hacemos tan seguidos estas presentaciones, ¿sí? También, bueno, quisimos en sí enfocar en que todos estén con el conocimiento y que tengan el material para que será previamente al cambio de versión que ya estamos arrancando, o arrancamos ya hace 2 semanas en distribuidores pilotos y ya salimos con el rollout completo para toda la red. Mauro, cuando vos quieras, arrancamos. Perfecto, arrancamos entonces. Buen día a todos. Se escucha Buen perfecto. día, buen día. Bien, ya me conecto. Listo, vamos a arrancar con lo que es la capacitación del módulo preventa de Distribuir Web, ¿sí? Si ya lo estuvieron viendo, algo de distribuir web, el menú es muy similar a lo que veníamos trabajando en el ERP. Se van a ir agregando nuevos módulos, bien, pero vamos a tener los distintos módulos con apertura apretando en el botón. Bien, vamos a ir a preventa. Por ahora hay estos dos módulos cargados, que es solicitud de emisión y comprobantes. En solicitud de emisión voy a tener el módulo de ingreso de solicitudes de emisión o de ingreso de pedidos y el módulo de control barra ajustes. Y en comprobantes voy a tener emisión de comprobantes. Vamos a ingresar en el primero, que es ingreso de solicitudes de emisión. Bien. A diferencia de lo que era la terminal de acceso, que directamente me traía la carga de un pedido, acá me va a mostrar en forma de grilla todos los pedidos que ya estén cargados previamente. Voy a mostrar en una. En otro distribuidor, que es Aguanor, que ya lo está implementando. ¿Sí? Que ya tiene pedidos cargados del día, cómo se vería esta grilla. Bien. Esta es la grilla principal, donde me muestra todos los pedidos ya cargados, donde voy a ver el código y la descripción del cliente, el identificador, a qué fuerza de venta y demás datos del pedido, ¿sí? Fecha, el número de pedido, el tipo del pedido, tipo de comprobante, ¿sí? Si es factura, factura presupuesto o nota de crédito, el origen, de dónde Yo vino chequeaba ese el nuevo, pedido. pero te voy a poner auricular, no sé cómo se pone para que yo escuche o no. Bien, ¿Es el a ver. sistema nuevo? Lo ¿Dónde es que está silencio, en el globo mamito, arriba? silencio a ¿Listo acá? todos. Dale, por favor. ¿No te escuchas vos? Sí, que yo no puedo, lo tengo que poner para escuchar, pero no puedo. Es el globo acá, mirá, este acá que lo. Bueno, ahí silencia a todos. Recuerden que cuando Mauro corta un tema, pueden liberarse el micrófono para hacer alguna consulta, ¿sí? Continuemos. Sigo nomás. Bueno, vendedor, la cantidad en bultos, unidad de medida y el importe, el subtotal neto, bien, subtotal final y demás datos.
cuántos pedidos tengo sin pesar, los pedidos sin preparar, si excede el límite de crédito o si tiene autorizaciones pendientes, ¿bien? Y el estado del pedido. Este tipo de grilla, ¿bien? Es editable, yo puedo modificar las columnas que estoy visualizando y pasarlas de un lado a otro, ¿bien? Según la necesidad que tenga yo como usuario. Cada vez que modifique las grillas, me va a aparecer el disquete titilando con un círculo rojo. Esto es para guardar esta edición. ¿Qué va a hacer? Que yo, cuando vuelva a ingresar a este módulo, esta edición de visualización me permanezca guardado, ¿bien? Esta visualización es por usuario, o sea, yo puedo tener una visualización de esta grilla particular y otro usuario una distinta, ¿sí? Estas mismas columnas las voy a poder configurar. Van a ver que tengo un botón al costado, configurar columnas. Si lo extiendo, tengo para sacar o agregar datos de columnas, por ejemplo, la empresa o la sucursal, y me va agregando columnas. Bien, yo puedo editarlo a mi conveniencia. Bien, sobre la parte superior de la grilla voy a encontrar un campo que me dice buscar pedidos con campos referenciados. Campos referenciados se le llaman a los campos de búsqueda que tienen un asterisco, ¿bien? Todo lo que tenga asterisco es un campo referenciado, entonces cualquiera de los datos de esos campos los voy a poder buscar. Si yo quiero buscar Lorena, ¿sí? Lorena me va a traer tanto los clientes del vendedor Lorena, como si en algún lado el cliente se pudiera llamar Lorena, ¿bien? Vamos a poner, a ver si hay alguna Rosa. Sí, me trae el vendedor Rosa, y acá Sánchez Daniela le vendió a Vitalevi Rosa, ¿bien? Es un buscador que me va a buscar, a diferencia de la terminal de acceso, no buscando por la columna que necesite, sino que por todas las columnas. Es más integral el buscador este, ¿bien? Bueno, sobre la derecha voy a tener una botonera de acciones, voy a poder editar el pedido ya cargado, eliminarlo o crear una copia del mismo pedido, ¿sí? Sobre la izquierda voy a tener el botón del más, ¿sí? Y cada vez que me plante sobre una opción se me va a desplegar una ayuda donde me dice cargar nuevo pedido y con el insert. O sea, yo puedo trabajar con el mouse o utilizar los botones que ya te venía acostumbrado a la terminal de acceso, el botón rápido que es el insert. Con insert voy a cargar un nuevo pedido. Vamos a la carga de un pedido. Bien, la carga de un pedido, los datos son prácticamente los mismos con los que venía trabajando en la terminal de acceso. Lo primero que hace es pedirme el código del cliente, en caso de que no lo sepa, con F10 se me va a abrir un buscador. También el buscador me va a buscar no solo en el nombre de la razón social, sino en cualquier dato que tenga también el cliente, por ejemplo, domicilio. Bien, vamos a cargarle un pedido al cliente número 29 y le voy a dar un enter. Cuando le doy un enter, ahí me autocompleta toda la cabecera. A diferencia de la terminal de acceso, sobre esta cabecera yo ya tengo el tipo de pago, ¿sí? La empresa, bien, la fuerza de venta, el depósito y el vendedor. Esto antes yo lo tenía en la confirmación del pedido, ahora lo tengo todo a nivel cabecera. Yo estoy en la carga del cliente. Con Enter voy a ir avanzando, Enter, 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 voy a poder ir avanzando y modificando alguno de los datos de la cabecera. Si pongo F10, como es siempre en el buscador por excelencia del sistema, me va a aperturar una ventana para las distintas opciones que tengo. Ahora, tengo la posibilidad de saltearme todos estos datos, ¿sí? Si yo ya sé que le voy a cargar un cliente a Claudio Daniel, y va a ser factura y va a ser la forma de pago que viene definida por el maestro de clientes y no voy a cambiar nada, directamente puedo apretar, puedo cargar el código 29 y con F5 ya estar directamente en la carga del cuerpo del pedido, ¿bien? No tengo que pasar por los distintos enters hasta llegar hasta el cuerpo, ¿bien?
vamos a cancelar. Si no, tengo las opciones. Otro campo que se agrega es el campo de comentarios. Bien, este comentario es un comentario para a nivel del comprobante, un dato que se puede imprimir, por ejemplo, entregar después de las 3 de la tarde, entregar paga con cheque o algún dato que yo quiera dejar visualizado en la factura. ¿Sí? Vamos a lo que es la carga del comprobante en sí. Dijimos que le vamos a cargar un pedido al cliente 29. Acá vamos a pasar por todos los enters. ¿Sí? Estos enter también es según seguridad. ¿Sí? Si yo tengo seguridad para modificar la forma de pago, voy a pasar, o modificar el vendedor, voy a pasar. En este caso, sucursal, no tengo la posibilidad porque es del cliente, entonces no paso por ahí. Bien, esto también es según seguridad. Si yo quiero acortar y hacer un atajo, directamente aprieto F5. Ya estoy en la carga. La carga es similar, idéntica a lo que era la terminal de acceso. Me pide un código, con F10 voy a poder buscarlo. Voy a cargar el código 26, la lata de 7up, me pide bultos, me pide unidades y me pide bonificación. Vamos a ponerle 10 bultos, paso por unidades con Enter, paso por precio porque mi usuario tiene la posibilidad de modificar el precio, en caso de que no tenga la seguridad pasaría derecho, y paso por la bonificación. Bien, otro Enter y ya carga la línea. Me va a dejar cargada la línea en el cuerpo, ¿sí?, del primer artículo. Lo que tiene de interesante es que me trae el stock que ya tengo, el stock disponible que tengo para este artículo, directamente en la visualización de la carga de la línea. Bien, yo al poner el código ya me trae mi stock disponible. ¿Sí? Voy a tener sobre el margen izquierdo un desplegable. Por defecto me va a traer la letra B de venta, pero tengo las opciones de elegirlo con el mouse o apretar la tecla correspondiente del teclado, la C de concepto o la X de cambio. ¿Bien? Si no le ingreso ningún bulto, me va a hacer una advertencia y me va a decir que no ingresé ninguno. Le voy a dar Enter y ya me carga la segunda línea. ¿Bien? Voy a tener en esta pantalla muchas teclas de acceso rápido, shortcuts, que lo voy a tener disponibles en el botón este que me dice detalle shortcuts, donde voy a poder visualizar cuáles son las teclas de acceso rápido para cada módulo en el que esté. ¿Sí? Si estoy en la general, con el Enter o con el Tab voy a hacer la navegación entre campos. F1, como siempre, cancela el pedido. F3, detalle total, es lo que en la terminal de acceso era F8, acá es F3 para detallar el total del comprobante. Con F9 voy a ver las promociones activas, la P de la terminal de acceso, la F9 me va a traer qué acciones comerciales tiene activas ese cliente. Bien, con F10 voy a buscar, con F11 voy a ver la cuenta corriente de los sin cargo por negociación. ¿Sí? En cabecera no hay mucho, con F1 o Escape voy a cancelar la edición o la alta del pedido, y con F5 voy a confirmar. En los artículos ya tengo más opciones, tengo para control D hacer foco en la grilla del detalle, con del eliminar la línea, con escape cancelar la línea, con insert insertar una nueva línea, con el tab pasarme a las acciones comerciales, F4 visualiza el mix de los artículos, F5 la verificación o confirmación, y F10 el detalle del artículo. Bien, en cada solapa voy a tener las distintas opciones. Bien, supongamos que vamos a eliminar esta línea y vamos a cargar una nueva línea 26 con un 10% de bonificación. ¿Sí? Este 10%, este no tiene, no me tomó el código. Ahí estamos. Bien, voy a cargar un 10%. Yo ya voy a poder poner un motivo, que esto lo estoy moviendo con las flechitas, o también lo puedo desplegar con el mouse, un motivo de por qué le cargo este 10%, o sea, una autorización. ¿Sí? En caso de que tenga la seguridad, obviamente, ¿no? Vamos a elegir gentileza, y esta línea del 10% de descuento ya viene autorizada.
Bien, ¿cómo confirmo el pedido? Con F5. El primer F5 es para verificar. ¿Qué me va a hacer verificar? Controlar las acciones comerciales y verificar los impuestos internos y en caso de que tenga ingresos brutos. Si yo aprieto este icono de ampliar o F3, me trae el detalle de los totales del comprobante. Bien, cuánto detengo de bruto, cuánto bonificado, mi neto y la apertura de mis impuestos. Bien, otro segundo F5 me va a confirmar y cerrar el pedido. Bien, vamos a apretar F5. Bien, y vuelvo. Si yo aprieto volver a la grilla, ahora lo vamos a cargar de nuevo. Ya tengo un pedido. Bien, este pedido, como dijimos, lo puedo editar y puedo volver a modificar las líneas de este pedido, ¿sí? Vamos a cargar nuevamente uno. Vamos a dejar este pedido con un 10% sin autorizar. Bien, acá tengo cargado una línea del artículo 26, 10 bultos con un 10%. No le puse una autorización, ¿sí? La opción que tengo con esta solapa es de visualizar las acciones comerciales. En caso de que la acción comercial ya sea una bonificación manual o una acción comercial, me va a salir el tipo de acción comercial y el detalle, ya sea P o B o S, ¿sí? Según qué tipo de línea, si ya sea manual o automática. Bien, y el detalle, ya sea el porqué de la autorización o el nombre de la acción comercial. Bien, esta opción yo voy a poder ingresar y autorizarlo directamente. Puedo con el icono del tacho de basura, eliminar esta bonificación o puedo cargar una bonificación adicional. Bien, vamos a dejarlo con un 10%, así después lo autorizo en el control barra ajustes. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con lo que es la carga de los artículos? Perdón, la carga de los pedidos. Mau, yo fui respondiendo algunas consultas por chat, sí, leo algunas solamente para... preguntaban si se puede ver el subcanal de marketing del cliente en la grilla. Por el momento no, pero lo podemos tomar como mejora. Sí, sí. Está bien, está bueno. Después, Luciana preguntaba si se podía autorizar desde acá, que es algo que viste, que ya se puede autorizar, pero eso no cambió nada porque la terminal también podías autorizar sobre el pedido. Exacto. La gente de Rapsa dice si está en línea con el ERP. Sí, en realidad no es nada en línea, esto es el ERP en sí. Por ahí confunde o para generalizar esto, ¿sí? No es una página web abierta por internet, ¿sí? Es un formato web, ¿sí? Dentro del servidor, ¿ok? Es un formato, ¿no? Cambia, si vos tenías la parte gráfica y la terminal de acceso, bueno, esto es otro tipo de formato, ¿sí? La idea es llevar el sistema a este formato, ¿bien? Flavia preguntaba si conviven con el módulo preventa. Sí, van a convivir con el módulo preventa. Por el momento, ¿sí? La idea es que lo vayan usando. Para ser sincero, creo que REL y Aguanor ya usan el módulo web, Mauro. ¿Completo? Sí, sí. Listo. Y creo que nada más. Bueno, Gustavo preguntaba de la aprobación de pedidos, que ahora vamos a ir con el control barra ajuste. En caso, Luis dice, en caso de que la acción comercial no esté activa,
te notifica, si le indicaste una bonificación o un sin cargo, te queda como un autorizado y te sale el cartel en naranja, creo que vieron recién que estaba como bonificación autorizada. Luciana, las autorizaciones siguen siendo por seguridad, ¿sí? No todos pueden autorizar. Perfecto. Lucho dice, agregar la dirección en el encabezado al cargar un pedido o modificarlo. Sí, eso ya está pedido, nos lo van a, lo vamos a agregar en esto, en este corto plazo. Sí, vamos, acá tengo una grilla ya más o menos armada, yo con doble clic puedo ingresar directamente al pedido, en la cabecera no está la dirección del cliente, ¿sí? Esto ya lo estamos cargando para agregarlo. Bien, bueno, y Pablo menciona también lo del subcanal del cliente, ¿sí? Perfecto. Vamos a cargar un pedido con una no autorizada para dejarlo para autorizar. Vamos a cargar 10 bultos con un 10%. Y hacemos el primer F5 para verificar y el segundo para guardar. Bien. Bien, y Ariel dice que es posible, a los pedidos se los puede seguir tomando desde caja para facturarlos, ¿sí? Sí. No hay ningún problema. Sí. Bueno, por acá no tengo más preguntas. Bien, continúo. Refuerzo lo que vos ya dijiste, Gaby. No hay replicación, esto es directo, no se crean que porque estoy dentro de un navegador de Google, yo estoy en la nube o en otro lado. Yo estoy conectándome directamente con el servidor, con el ERP y estoy directamente interactuando con la terminal de acceso. Si yo estos pedidos los consulto en la terminal de acceso, los estoy viendo. Bien, apenas lo confirmo, ya lo veo en la terminal de acceso o en el sistema integral de distribución para repartirlos o en cualquier módulo de la parte gráfica. Bien. Bueno, Maurito, una consulta más de Luciana. La venta mostrador se va a poder cargar desde aquí. En realidad todavía no, Luciana, el módulo caja sigue estando en la terminal. Es lo próximo, estará disponible en la próxima versión a pasar a la parte web, ¿sí? Y la impresión masiva también se sigue haciendo desde, no sé si usas el consulta impresión de repartos o la impresión de la terminal. Bien. Exacto, por ahora desde el otro entorno. Sí. Diego, esto retrasa. A ver, hoy conviven, Diego, ¿sí? Tanto la terminal de acceso, todo el módulo preventa, como el módulo preventa web. La idea a futuro es ir, que la reemplace. Bien. Seguimos. Bueno, ya habiendo cargado todos los pedidos, puedo utilizar el módulo control barra ajustes. Bien, el control barra ajustes, voy a poder realizar las mismas bajadas que venía haciendo desde la terminal de acceso. Se agregan unas opciones más que interesantes a la hora de controlar mis pedidos. Voy a tener arriba a la derecha una opción de gráficos y una apertura de los pedidos en forma de gráficos. Yo voy a ver acá abajo tres renglones con tres fechas distintas y en el gráfico me va a mostrar los comprobantes por cada fecha. Yo voy a tener la selección de ver por cada fecha cuántos comprobantes, cuántos bultos, ¿sí? Unidad de medida, subtotal neto, subtotal final, puntos de venta. Puedo hacer esta apertura y me lo muestra en forma de gráfico si no lo tengo en la grilla. En la grilla lo que voy a ver es cuántos comprobantes tengo para cada fecha, cuántos bultos, unidad de medida, también es los subtotales, cuántos puntos de venta y se agrega las columnas de en qué estado se encuentran estos pedidos, ¿sí? Cuántos se encuentran, bueno, sin pesar o sin preparar, cuántos exceden el límite de crédito y cuántos están pendientes de autorización. Acá tengo un indicador de que tengo dos pedidos de estos 7 que están pendientes de autorizar. Tiene bonificaciones no autorizadas. Bien,
La primera opción que tengo como acción en esta pantalla es, bueno, o la de eliminar los pedidos masivamente, o la de modificar fecha, ¿sí? Cuando yo tildo en esa acción, en esa opción, me va a aperturar un calendario para poder seleccionar a qué fecha quiero pasar o directamente lo puedo cargar manualmente. Bien, ¿cómo voy a realizar las bajadas? Bien, haciendo, vamos a pasar todo a 27, así tengo todo más agrupado. 27. Bien. Ya tengo los 8 comprobantes en el 27. Haciendo doble clic, genero la primera bajada. Ya me seleccionó y me lo va mostrando en forma de tarjeta. Me seleccionó los comprobantes del 27. Bien. Y me aparece una opción acá, una nueva opción. Ya no tengo la de eliminar, sino la de gestionar autorizaciones. Una vez que yo haga la primera bajada, ya voy a poder ir gestionando autorizaciones. Cuanto más bajadas haga, más me va a filtrar las autorizaciones. Bien, yo ahora puedo autorizar entre los 8 pedidos. Si yo genero una nueva bajada, bien, vamos a seleccionar sucursal Casa Central y luego fuerza de venta, esquema de bebida. La próxima bajada, estas bajadas son las mismas que hacía en la terminal de acceso. Bien, la próxima bajada son las de precarga, artículo, cliente, vendedor, origen del comprobante, del pedido y tipo de comprobante. Bien, sobre todas estas bajadas voy a tener la opción de autorizar los pedidos que tengan bonificaciones no autorizadas. Bien, vamos a hacer la bajada por vendedor. Yo voy a tener la apertura por cada vendedor, ¿sí?, de sus pedidos, también con todos los datos. Ahora me apertura estos pedidos con autorizaciones, con pedidos con bonificaciones no autorizadas. Bien, voy a poder eliminar masivamente los pedidos de cada vendedor, pero bueno, para ingresar a la selección de estas autorizaciones voy a tener que hacer doble clic y realizar la bajada de Juan Manuel Pérez de Rosas. Bien, y ahí tengo la opción de autorizar estas bonificaciones. Puedo seguir haciendo bajadas, ¿sí? Ya seleccionando ese vendedor, puedo hacer bajada por artículo, bajada por cliente, lo mismo que venía trabajando en la terminal de acceso, y puedo llegar, vamos a seleccionar cliente, puedo llegar a nivel de el pedido. Si yo me voy a seleccionar la solicitud de emisión y hago doble clic en factura, llego a la edición del pedido y desde acá puedo modificar las líneas, agregar una nueva línea o eliminarla. Bien. Vuelvo al control barra ajuste. Vamos a ir a Pedernera y tengo la opción de gestionar las autorizaciones. Si yo aprieto en este icono, voy a ingresar a las autorizaciones, ya no como un módulo separado como la terminal, sino con la posibilidad de agregarlo al control barra ajuste. Voy a ingresar al pedido, el número del pedido, del cliente tal, del vendedor tal. Acá me va a salir, vamos a irlo a hacerlo más general, así me muestran todos los pedidos. En este caso tengo solamente 2 sin autorizar. Vamos a este nivel. Sí. Bien, tengo 2 pendientes de autorizar. Voy a apretar la gestión de autorización. Me van a salir todos los pedidos, no los 8, sino los 2 que tengan pendiente de autorizar. Me va a mostrar datos del comprobante, cuántos bultos, el total, lo bonificado y lo pendiente de bonificación. Seleccionar. ¿Cuál es el motivo de las bonificaciones a autorizar, ¿sí?, y cuál es el motivo de los incargos a autorizar? ¿Para qué me va a servir esto? Para realizar una autorización masiva. Bien, primeramente voy a tener que seleccionarlos y después,
sobre cada pedido voy a tener que ir aperturándolos, todos los pedidos, y me va a mostrar el pedido completo y qué línea, con una casilla para seleccionar, qué línea no tiene autorizado ese descuento. Bien, en este caso la 7035 tiene 10 bultos con un 10% de bonificación. Tengo dos opciones. El masivo, donde yo puedo tildar qué línea quiero. Sí o sí, por más que sea masivo, yo no voy a tener la posibilidad de seleccionar uno, seleccionar el otro, aplicar y me aplica todo. Bien, esa autorización masiva sin control no la voy a tener. Yo voy a poder autorizar masivamente, pero sí o sí voy a tener que dar un visto bueno de la línea como para tener un mínimo control. Bien, tildo las dos líneas y aplico. Cuando aplico, me lo autoriza con el motivo consumo CMQ o soltería, en caso de que sea un sin cargo o una bonificación, depende que corresponda. Si no, voy a tener la posibilidad de autorizar manualmente, uno a uno también, ¿sí? Aperturo el pedido, me voy hasta la línea y le indico si está autorizada o no autorizada y el motivo. Bien, y ya me lo tilda como bueno. ¿Sí? Si actualizo, ya este pedido, no lo confirmé, autorizado. Confirmo con F5 o con el mouse y ya este pedido no me aparece. Bien, vamos a hacer este pedido masivo. Selecciono soltería, selecciono cualquiera, tildo y aplico desde acá. Bueno, no tengo la seguridad para autorizar masivamente. Vamos a hacerlo manual. Bien, tengo la opción de ir autorizando. Una vez que lo autorizo, ya tengo todo autorizado. Esta grilla me quedó vacía. Bien, si pongo salir, vuelvo al control barra ajuste, donde veo mis ocho pedidos de comprobantes y ya no tengo para autorizar, me desaparece la acción. Bien, voy a tener la posibilidad de exportar a PDF para que vamos a hacerlo por vendedor, para que los vendedores puedan controlar sus pedidos. Vamos a hacer esa bajada. Bien, puedo exportar a PDF, a diferencia de lo que era la exportación de la terminal de acceso que tenía, me generaba un TXT medio incómodo. Esto es un PDF que lo puedo visualizar mucho más sencillo, es mucho más linda la exportación. Puedo seleccionar consolidado por pedidos, precarga o por vendedor. Puedo incluir solamente que me traiga los pedidos con bonificaciones. Puedo seleccionar qué vendedor quiero exportar. Puedo agrupar los artículos. Vamos a hacer la descarga. Y me trae un control barra ajuste. Bien, con una visualización mucho más amigable. Bien. Bien. Hasta acá lo que es control barra ajustes. Ustedes la funcionalidad ya la conocen. Se presenta distinta a la visualización, mucho más gráfica. Tienen más opciones para hacer. No van a tener que irse hasta autorizar bonificaciones. Directamente lo pueden realizar desde acá. Pueden realizar la edición del pedido desde acá, como lo hacían con el otro. Y las distintas bajadas. Bien. ¿Preguntas? Mau, ahí estuve respondiendo algunas consultas. Bueno, Seba de Mayo decía de si las bajadas Axum seguían iguales. Sí, eso sigue igual.
desde la interfaz directamente. Después, Guille y la gente de Interweb preguntaba de los motivos. Los motivos son propios, los pueden crear ustedes. Sí, por supuesto, los motivos de autorizaciones afectan al WAPI, que seguramente después, viste que CMQ también hace el cruzamiento con lo que es centralizadas, acciones centralizadas, ¿sí? Deberán coordinarlo con ellos. Luciana pregunta si el Excel se puede, si se puede exportar el reporte de control barra ajustes, el control de, y ajuste a Excel. Por el momento no, por el momento la exportación es del PDF. Bien. Bueno. Destacar mejor los comentarios a nivel visual. El comentario es un campo con la misma, con el mismo tamaño de letra que el es general según el sector en donde esté el ubicado, bien, si tiene la misma letra que la cabecera, va a salir con la misma letra, podrías, pero no, no hay una forma de generar una negrita o, una letra más grande, bien, para trabajar con la misma tipografía del comprobante. ¿Pueden autorizar en simultáneo? Sí, pueden autorizar en simultáneo, ¿sí? Ojo, que no se pisen, bien, los dos van a poder ingresar a un pedido, uno autorizarlo, el otro lo va a seguir viendo todavía como no autorizado, pero sí pueden, cuando actualice, ¿sí? Yo tengo para actualizar datos, me lo va a dar como aprobado. Bien. Bueno, che, Mauro, ya estamos para seguir con otro tema. Perfecto. Ha habido un par de consultas solo para recordar a todos, ¿sí? El módulo de la terminal de acceso de preventa hoy en día va a convivir con este módulo que estamos viendo ahora, ¿sí? Que es la preventa web, ¿sí? Úsenlo. Denle movilidad porque en la próxima actualización, ya sean 2, 3, 4 meses, va a desaparecer el módulo de la preventa. Lo mismo que sucede hoy en día con el módulo de deudores, ¿sí? Ya el módulo de deudores de la terminal deja de estar disponible para contemplar el que tenemos en la web que vimos la semana pasada. Bien. Bueno. Ya vimos lo que es el ingreso de solicitudes y el control barra ajuste. ¿Qué nos queda? La emisión de comprobantes. Esta emisión de comprobantes lo vamos a poder realizar del módulo preventa, donde voy a elegir mi sucursal, mi fuerza de venta, la fecha, y puedo hacer distintos cortes. ¿Qué es cortes? Aperturas por tipo de contribuyente o por tipo de pago. Si yo no indico cortes, voy a indicar la fecha hasta y proceso me va a traer pendientes de distribución porque no está ninguno subido a un camión. Puedo seleccionar los pendientes de distribución. Ahora armamos rápido un camión para que vea cómo me muestra. Esto sería la apertura por precarga, ¿bien? Esa opción donde la terminal me decía quiero emitir todos los pedidos o emitir según precarga, ¿bien? Acá directamente ya me trae los pendientes de distribución y los distintos camiones ya armados. Bien, cuando selecciono solo los pendientes de distribución, que es lo único que tengo, me hace la apertura por tipo de comprobante. Acá tengo facturas prepresupuestadas, facturas A y facturas B. Bien, los talonarios ya me los tiene definidos y lo que resta es emitir. Bien, solamente emito y se emiten. No tengo tipo apertura por tipo de contribuyente. En este caso, vamos a realizarlo. Redefinimos, a ver si tengo alguna opción. Vamos a tildar las dos, así lo vemos. En este caso no tengo. Todas las prepresupuestadas son para no categorizados, todas las facturas A son para responsables inscritos y todas las B son para monotributistas.
¿Qué podría tener? Un corte por contribuyente que me salgan facturas B para monotributista 2 y factura B para consumidor final otras 2. Bien, entonces yo tengo la posibilidad de seleccionar un talonario para una, para un tipo de contribuyente y otro talonario para otro tipo de contribuyente. Tengo la opción en caso de que lo utilice, ¿sí? También el corte por forma de pago me va a dar la posibilidad, en este caso son todos de contado, pero de seleccionar un talonario que me imprima una sola copia para los contados y otro talonario que me imprima una copia con un pagaré para los que son cuenta corriente, ¿sí? Ahí voy a tener la opción. Vamos a generar un camión y aparte le voy a mostrar lo que se agrega en el optimizador de reparto. El optimizador de reparto ya es un módulo que tiene más de 10 meses, bien, ya me imagino que algunos ya lo vienen trabajando, pero tengo la posibilidad de, dentro del optimizador de reparto, generar la emisión. Esto es algo muy bueno, muy interesante, que va a acelerar el proceso y agilizarlo, bien, no tengo como hoy en el ERP, en la parte gráfica, venir a armar el camión, volver a la terminal, emitir los comprobantes, volver al optimizador, confirmar las cargas. Voy a tener la posibilidad con el módulo web de directamente armar el camión. Sobre el camión voy a poder cargar los pedidos y emitir esos pedidos a comprobantes. Una vez emitido, voy a poder confirmar las cargas. ¿Sí? Directamente, sin tener que estar yendo de un lado para otro. ¿Bien? La opción la voy a tener acá. Cuando aprieto, me indica, bueno, en este caso, yo estos me los da como OK, porque si ven el carrito, están todos emitidos estos pedidos. Vamos a seleccionar un nuevo camión. Y vamos a emitir desde el módulo web. Bueno, estos están todos. Vamos a seleccionar todos. Bien. Emito. Y voy a tener la posibilidad de emitir directamente en el optimizador. A ver si me deja. Bueno, hay que ver qué pasa con esta demo. Bien, la ventana que me abre es exactamente la misma que la de emisión de comprobantes, que lo puedo tener separado. Bien, uno hace la optimización, hace el armado de los camiones y otro emite los comprobantes. Tengo la seguridad para que el mismo que pueda hacer la optimización pueda emitir desde el optimizador. Bien, si no, la ventana que te abre desde el optimizador es la misma que estoy viendo acá. Acá sí ya me aparece el camión que acabo de hacer, entonces puedo seleccionar entre lo pendiente de distribuir o los distintos camiones que tengo armado, qué quiero emitir. Bien, algo a tener en cuenta muy importante que se agrega y se va a agregar la apertura por fecha, a diferencia de la terminal, que la terminal uno indicaba qué fecha quería emitir, bien, acá te emite hasta la fecha en cuestión. O sea, estoy eligiendo el camión Cuesta Ramón, que va a salir ahora, y va a emitir todos los pedidos que tenga este camión hasta la fecha 27. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente yo tengo pedidos que se cargaron
hoy y se van a emitir, tienen fecha 27, entonces debería emitir todos esos. Pero me pudo haber quedado colgado un pedido de la semana pasada, unos días anteriores, que lo subí a este camión y lo puedo emitir directamente. No tengo la necesidad de fijarme qué pedido quedó colgado, qué pedido me quedó con una fecha diferente al 27, buscarlo y cambiar la fecha. Acá me lo va a emitir porque me emite hasta 27. Bien, el próximo corte que vamos a agregar es el corte por fecha, donde me va a dar la opción de elegir qué fecha quiero emitir, ¿sí? Dejándome pendiente en caso de que me haya tenido un pedido anterior. Bien. Bueno, Mau, buenísimo. Sofía preguntaba sobre seguridad para emitir comprobantes. Sí, sigue siendo lo mismo que exacto. La terminal de acceso. La seguridad se manejan exactamente las mismas que ya venimos trabajando en el RP o en la gráfica, ¿sí? Replican directamente. Ahora, se agrega una nueva seguridad que es la posibilidad de emitir desde el optimizador, ¿sí? Si yo tengo un personal que solamente arma el camión pero no emite porque lo emite administración, bueno, ese usuario no va a poder emitir si no tiene la seguridad. Bien, y por último, recalcar esto que te mencionabas vos sobre la fecha, Mau, porque es sumamente importante. Sí. Porque ahora, si yo lo distribuyo al pedido, ¿sí? Si yo ya lo asigno a un transporte y tengo varias fechas para diferentes solicitudes, anteriores a hoy, anteriores a mañana para atrás, voy a poder emitirlas todo de un solo paso, ¿sí? No voy a tener que ir jugando o adecuando las fechas en el control barra ajuste, etc. Exacto. Sí. Para mí es un gran pro. Pero bueno, tengan en cuenta que le modifica la fecha del comprobante, ¿sí? Pero bueno, si no, no lo podrían sacar de ahí, de acá en más, porque te frena el CAE, ¿no? Pero el corte de fecha para el que no quiera emitir se va a agregar, ¿sí? Para el que no quiera emitir pedidos que le hayan quedado colgados. De igual manera, ya lo estarías subiendo vos a un camión para entregar mañana, ¿no? Bueno, preguntas, alguna pregunta, alguna duda con esto. Lo bueno de esto, de esta opción de emisión de comprobantes, es que ya prácticamente sacando la impresión de los comprobantes, ya el circuito está cerrado. Yo desde la web ya puedo cargar todos mis pedidos o ver los pedidos que se cargaron por otra interfaz, controlarlos, autorizarlos, optimizarlos, cargarlos en un reparto, emitir esos comprobantes, confirmar ese reparto, imprimir las planillas de carga del reparto. Tengo todo el circuito cerrado, resta la impresión de comprobantes, que ya lo estamos trabajando, pero ya no tengo que estar en la gráfica yendo y viniendo entre la gráfica y la terminal de acceso. Ya tengo todo directamente en la web. Mau, buenísimo. Bueno, hay acá algunas preguntitas. Las planillas de carga, ¿cómo hacemos para que se configure como sale actualmente? Podemos ver la impresión. Bruno pregunta si hay alguna modificación en particular para los que tenemos fiscales. No, Bruno, ninguna modificación en particular. Inclusive el primer DISTRI que se implementó tiene solamente fiscales, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Lo que está bueno es que si vos tenés fiscales y otras no fiscales, cuando haces la apertura por tipo de, no sé, tipo de contribuyente, podrías mandar a diferentes impresoras la gestión de impresión. La emisión. Esa opción. Exacto. Bueno, les muestro lo que es la impresión de las planillas de carga. Bien, se agregan unos datos que antes no había. Por ejemplo, poder valorizar o no la composición. Poder detallar artículos según el código de proveedor, algún que otro opción más. Y algo muy interesante es que el guardado de las opciones de impresión de la planilla de carga es también por usuario, ya no es
un guardado general en donde si mi compañero tenía algunos datos para, por ejemplo, no sé, no imprimía la composición de cargas, solamente imprimía la planilla, pero yo tengo que imprimir la composición, tenía que venir, editarlo, seleccionar, ¿bien? Ahora es por usuario, que él imprima como él necesita y yo tengo mis opciones ya configuradas para impresión, ¿bien? Vamos a descargar la planilla de carga. La planilla de carga es similar a, o es igual en realidad a la que venimos trabajando. Se hace un poco más grande lo que es el número del reparto y la fecha. Y después tengo todos los artículos aperturados por, según, bueno, almacén o como lo tenga cada uno configurado. Sí, tengo la composición. Y después, bueno, la planilla administrativa. Bien. Después en otro módulo tengo la impresión de mapas. Bueno, eso ya después lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahí la gente de Bifood pregunta, el menú de relación ruta-transporte está todavía en la gráfica de... del sistema. Exacto. Solamente, bueno, en el optimizador tengo la aplicación de la relación, ¿no? Pero la configuración de la relación ruta-transporte todavía está en la interfaz gráfica. ¿Alguna otra consulta? El que quiere puede liberarse el micrófono o escribir en el chat. Hola. ¿Gabriel? Sí, Gabriel. Habla Ariel de Centro de Instituciones. Hola, Ariel. Bien, dos consultas para vos, para Mauro. Mauro, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Te pregunto, ¿hay alguna posibilidad o en de la parte de autorización de acciones para que haya como un refresh de acciones? Porque es normal, por ejemplo, común, que cervecería active las acciones a fin de mes, por ejemplo, cuando los pedidos ya están bajados. Y tenemos que autorizar uno por uno después, esperando, tenemos que esperar que se habiliten las acciones y después autorizar uno por uno los pedidos. Hay una opción de refrescar, porque si uno refrescaría todos los pedidos, se activarían automáticamente las acciones. Bien, hoy... El módulo web de control barra ajuste, tanto control barra ajuste como la grilla de los pedidos funciona igual que la terminal de acceso, ¿sí? Si ya el pedido quedó como no autorizado, vas a tener que entrar hoy uno por uno, ¿sí? No tengo un refresh masivo, digamos. Yo me lo noté como mejora. Sí, está bueno. Entiendo, sí. Y está buenísimo porque sucede muchísimo, inclusive también puede ser, a ver, pueden ser no centralizadas, sí, a ver, si a ustedes les pasa, el comercial decide salir con alguna acción porque tienen un próximo vencimiento y la preventa ya sale a la calle, etc. Hoy en día, si te encontrás que la solución es volver a descargar, sí, pero tenés que borrar todo lo que tenías previamente, perdés las modificaciones que hiciste... Sí, volver a descargar los pedidos, la verdad que es un tema. Sí, eso hacemos, eso hacemos. Eso hacemos. Pero noté, Ariel, como una mejora después de generar el ticket. Y otra para como mejora, no sé si está previsto, sí, para el módulo caja, cuando salga, que opción o algo por el estilo de cuando manda a imprimir, no tengas que ir a validar el CAE, o sea, que haya una forma que se valide automático. Hoy por hoy tenemos que hacer dos pasos, o sea, mandar a imprimir, ir y confirmar el CAE. Cuando tenemos venta al mostrador, bastante. Está bien. Claro, también ha sido mencionado por muchos, la idea es tener una gestión automática. Lo que estamos evaluando que en el módulo preventa nos encontramos que muchos de ustedes también nos llaman por una cuestión de modificación o requerimientos,
y específicos, y si yo te esfuerzo el CAE, ya esa modificación deja de estar disponible, ¿sí? Por ahí por caja se podría llegar a hacer, es una cuestión de capaz que de seguridad, ¿sí? Mi caso es tema de caja nomás, por preventa para mí está bien como está. Bien. Gracias Mauro. Gracias. Nada. José, sí, el número de la acción comercial te lo trae y el número que te muestra es el número de la acción del distribuidor, bien, el número interno, no el número de Quilmes. Trae tanto el número como la descripción, ¿sí? Si yo aperturo el módulo de las acciones comerciales que tengo a la derecha, me trae el número de la acción y la descripción de la acción comercial. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Estamos trabajando fuerte en estos módulos web. La verdad que estamos entusiasmados nosotros, ¿sí? Por lograr un muy buen producto para que los controles y los tiempos sean los mejores, ¿sí? Les agradecemos que hayan presenciado la capacitación. Como siempre, se generará el video en el canal de YouTube y los espero el jueves a las 10 para realizar la última sobre acciones comerciales y negociaciones. Gracias Mauro, como siempre. Gracias Leo, nuestro moderador. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Seba, ya la parte web la tenés desde hace rato, bien, para lo que es deudores y el optimizador, ¿sí? Cuando pasaste a 7.0. Esta parte, lo que es todo lo nuevo de preventa, se actualiza con 7.1. Ahora déjame ver que verifique qué fecha tenés de actualización del sistema y te pego un llamado, ¿sí? Bueno, gente, gracias a todos. Chao, que estén bien.